Vamos, venid a ver mi pequeña galería. Mis productos duran eternamente. Buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? ¡Buen viaje! ¡Ezio! Llegó el momento. Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años. Así sea. Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía y malograr los planes del español, sea cuales sean. Debemos empezar localizando la cripta. Las páginas del códice nos guiarán. Vamos a estudiarlas. Es un mapa mundi completo, pero en él aparecen tierras que no existen. O no sabemos que existen. Imagino que aún hay que descubrirlas. O redescubrirlas. ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta. ¿Entonces veis dónde está? No. No puede ser. La cripta
Al parecer, la cripta está en Roma. Entonces el español... Por eso hizo que lo nombraran papa. Ahora lo entiendo. No solo ha conseguido acceso a la cripta, sino también al cetro. ¿Qué cetro? El códice habla de dos llaves, dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta. Uno es el fruto. Y el otro es el cetro. El cetro papal es el segundo fragmento del Edén. Hemos buscado estas respuestas durante largas décadas. Y ahora por fin las tenemos. Quizá el español también las haya encontrado. Si descubre cómo entrar en la cripta, el fruto del Edén parecerá una baratija. Debo ir a Roma y encontrar la cripta. ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad. Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda. Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino. Gracias, Altair, por este gran don. Ojalá me proteja de mis enemigos. Buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Buen viaje. Roma nos llama, Ezio. Hazme saber cuando estás listo para partir.
loco. Bájate, ahora puedes subir aquí. Nuestro maestro torturador es tan bueno que tarde o temprano acabarás confesándole que tú mataste a Julio César. ¡Ahora, vamos! Hay que actuar en equipo. A ensartar como un cerdo para asarte en la plaza. ¡Ahora, hermanos! Como hicimos esa noche en Alba. ¡Preparados! ¡Ya! ¡Ved que se canse! Intentad tocar su flanco débil. ¿Sus últimas palabras para tu mujer? Voy a visitarla. ¿Qué? ¿Necesitas el permiso de tu jefe? ¿Qué? ¿Esperas? ¿Dónde será ese? Sé que me suena. ¡Ahí está! Ese tipo sabe bien lo que se hace. ¡Hola, hermanos! Tarde o temprano se cansará. ¡Al ataque! ¡Ahora! Vamos a rodearlo. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Aquí!
crees que podrás aguantar huyendo? ¡Nos está dejando allí! ¡Cogedles allí! ¡Es muy astuto! ¡Dale! ¡No podrá con nosotros! ¡Fatty Soto! ¡Mierda! ¿Recuerdas cómo vapuleamos a aquel suizo? ¡A por él! ¡Atentos! Tarde o temprano se cansará. ¡Cogedme! ¡Ya! ¡Cuidado con sus falsos descuidos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es ningún novato! ¡Hay que actuar en equipo! ¡Ahora! ¡Ved que se canse!
Podemos jugar con el viejo truco. ¡Por detrás! ¿Bromita? Sea, yo tengo que salir. Siempre en mal sitio y en mal momento. Solo soy don nadie. Demonios. Solo quería un día tranquilo. Un día tranquilo. Santa. No me por favor, perdóname. Por favor, te pagaré. Déjame. Yo no quiero saber nada. Por favor. Dios mío, no buscaba problemas. Por favor, déjame vivir, señor. Supongo que es otro mercenario. Otro imbécil sube. ¡Interacción! ¡Demasiado caliente! ¡Oh, mamá! Tengo que salir. ¿Qué ha pasado? Credo in unum Deum, patrem omnipotentem. Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Jesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia saecula, Deum de Deu, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Creí que ya lo había superado. Pero soy humano. He esperado tanto. He perdido tanto. Requiescat in pace, bastardo. Me temo que no. ¡No! ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo. Muy amable por traerme el fruto. ¡Ahora dámelo! Vete al infierno. Siempre tan obstinado. Igual que tu padre. Alégrate, hijo mío. Pronto te reunirás con él. ¡Vas a darme el fruto! Como quieras. Fascinante. Tienes un poder impresionante. Pero si crees que te vas a salvar, estás muy equivocado. Poco astuto, pequeño. ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? ¡No puedes detenerme! Para temerme.
¡No puedes detenerme! ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? ¡Asesino! Consentiré que me lo quites. Se acabó, Rodrigo. Deja de luchar. Y te prometo que el final será rápido. De veras, Ezio. Si estuvieras en mi situación, te rendirías con facilidad. ¿Por qué no lo averiguamos? Por fin. Ahora me encargaré de ti. ¿Qué lugar es este? ¡Ábrete, maldición! ¡Ábrete! Se acabó, Rodrigo. Sin trucos. Sin artefactos antiguos. Sin armas. A ver de qué madera estás hecho, anciano. Muy bien. Jugaremos con tus reglas. Ave María, gracia plena, ¿qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? ¿No sabes lo que hay en su interior? ¿De veras quieres convencerme? ¿Qué hay que imaginar? Dios, dentro de la cripta es... ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece? Rodeado por coros de... Digamos que te creo. ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual. La busco aprobación. Solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al cetro y al puto. Fueron creados para someter a los dioses. Se supone que Dios es omnisciente y todopoderoso.
¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea. Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo. Un libro, por cierto, escrito por hombres. ¡Tú, que eres el Papa! ¿Desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres. Me hice Papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que...? ¡Destino! ¡Mío! ¡Yo soy el profeta! Nunca lo fuiste. Acaba con esto de una vez. No. Matarte no me devolverá a mi familia. He terminado. Nada es verdad. Todo está permitido. Requi escatimpache. Que hayas venido. Vamos a verlo para darle las gracias. Debemos hablar. ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merva. Antes fui Merva y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tiria. ¿Sois dioses? No, dioses no. Solo llegamos antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estarlo. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Basta. No quiero hablar contigo, sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje, pero debes guardar silencio para que nos comuniquemos. Escucha. Cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba intacto, vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos, que os habíamos dado la vida. Éramos fuertes, vosotros erais muchos, y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos, el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio, fuerza, compasión.
pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestra. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos, construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra, para protegernos y salvarnos del fuego. Si los encuentras, si salvas su obra, tal vez el mundo se salve. Date prisa, el tiempo se agota. Protégete contra la cruz, pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos, Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. ¿Qué coño? Unos 10 minutos hasta aquí. Necesito todo mi equipo. Listos para irnos antes que ellos. ¡Desmond! Ya. Sean, quiero que Rebecca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraran. Me sorprende que hayan tardado tanto. ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¿Abandonamos este lugar y después qué? Tenemos otra guarida. Está... Tenemos compañía. El camión está allí delante. Señor Miles, qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable. Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueñe con ello, Warren. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Stillman. Hace tiempo le salvé la vida, ¿se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Estoy de acuerdo. Thank you.
¡Cuidado! Os quiero vivos a los dos. Doc. Parece que solo quedamos usted y yo. Disfrute de su victoria, señor Miles. Es solo temporal. ¡Desmond! ¡Tenemos que irnos! Por fin llegáis. Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta. Rápido, Desmond, debemos irnos. Ya tendrás otra ocasión, Desmond. Warren acabará llevándose su merecido. Te lo prometo. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte. Allí estaremos a salvo, aunque sea poco tiempo. Tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando. ¿Y después qué? Allá vamos. Os tengo a todos conectados. Nos espera un largo viaje, así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el Animus. Vale, pero antes tengo algunas preguntas. ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados. Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza. ¿Entonces es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé. Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando. Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos. Es todo teórico, pero si ocurriera, el planeta podría volverse geológicamente inestable. Muy inestable. Ya sé que todo esto parece pseudociencia, pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe. Y aquella mujer, Minerva, parece creer que va a volver a ocurrir. O sea que estamos jodidos. Aún no lo sé. Seguiremos mirando las grabaciones. Y tú dedícate a buscar en tus memorias. Quizás se nos haya pasado algo. Muy bien. Mejor será que empiece yo. Y con esto concluye el Let's Play de Assassin's Creed 2. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los seguidores del Let's Play. Para mí es un auténtico placer. Ya sabéis que yo considero mi canal como una grandísima biblioteca de juegos, de historias, de todo, ¿vale? He estado pensando a lo largo de este Let's Play en si hacer o no el 1. Ya sé que dije que no, y me parece que lo voy a mantener. No voy a hacer el 1 porque ya no es que sea a nivel de historia, es que simplemente es que es... aparte de que si lo grabo el 1, tengo que pedir la versión de consola a un amigo para grabarlo en consola, porque en PC ya veo que es imposible. Y lo otro es que es muy malo ese juego. O sea, a nivel de historia sí está bien, pero es muy malo a nivel de jugabilidad. Es súper repetitivo, pero es que repetitivo a más no poder. Y muy lento, porque aquí ya, bueno, aquí la escalada se mejoró bastante y se va muchísimo más rápido. Pero es que con Altair, es que sé que si me pongo ahí a hacer las atalayas, a buscar todas esas mierdas, voy a acabar hasta los huevos. Así que por eso mismo me parece que el Assassin's Creed 1 lo mantengo, que no lo voy a subir. Lo siento mucho, prefiero hacer el 2, el 3, el Revelation. Bueno, el 3 es el de la Hermandad, el Revelation, y luego ya el 3, el de Connor, para llegar ya fresquitos. Bueno, fresquitos, intuyo que esto lo subiré a lo largo de todo el mes de agosto, no lo sé aún. Porque ahora luego en noviembre llegarán Watch Dogs y Assassin's Creed 4, que mi intención es hacer esos dos Let's Play en paralelo. No lo sé, bueno. Lo dicho, gente, un placer como siempre traeros este Let's Play. Por cierto, ya habréis visto que está como acortado. Lo habré puesto en algún comentario en algún vídeo, porque en el primer episodio se me olvidó. Está como acortado porque es un poquito aburrido ver cómo voy de este punto a este punto para llegar a la misión. Simplemente cojo las misiones y ya está. Lo dicho ya, que me enrollo. Un placer, ya es que se me va hasta la lengua. Lo dicho, ya por quinta vez, lo dicho. Un placer como siempre traeros este Let's Play y nos vemos en el próximo, que será el de la Hermandad. Un beso, chao.